que oyes. Antes de que el actual IPEN 153 Juan Martín de Pueyrredón tuviera su propio edificio en agosto del 2001, otorgado por el gobernador de ese entonces Juan Manuel de la Sota a través del plan 100 escuelas, estuvo funcionando en distintas instituciones de la zona. Tras la carencia de una secundaria comercial para sus hijos, un grupo de padres de los alumnos de séptimo grado de la escuela primaria de Anfunes llevaron su inquietud a los directivos de la escuela de barrio Pueyrredón, logrando así despertar su interés por la propuesta. Pero no fue hasta presentar esta problemática ante el gobernador de la provincia, doctor Juan Páez Molina, que pudieron llegar a su creación y comenzaron a funcionar en 1966, en el turno vespertino en el viejo edificio de la escuela de Anfunes. Apuesto que no lo sabían, ¿verdad? Ahora bien, nos encontramos con una de las profesoras de esta institución. El objetivo de la entrevista es conocer más sobre su trayectoria docente. Por eso la primera pregunta es, ¿cómo surgió su pasión por la docencia? Bueno, la verdad que me tomó varios años saber que me gustaba la docencia. Muchos años después que yo me recibí, en realidad pasé mucho tiempo pensando que a mí no me gustaba la docencia. Quizás porque, a lo mejor porque alguna de mis primeras experiencias no fue tan buena, y bueno, se me dio por pensar de que no era lo mío. Pero muchos años después yo me dediqué a muchas otras cosas, entre esas la docencia de otra forma, en otras cosas que no son las materias que doy actualmente. Y eso fue lo que me llevó a pensar que en realidad sí me gustaba la docencia y que sí podía hacerlo. No tuve que esperar tanto, en realidad pasó muy poco tiempo hasta que me llamaron y en mi caso fueron siempre horas titulares, o casi siempre horas titulares. Es decir, no puedo decir que me haya costado mucho en ese sentido llegar a tener trabajo. ¿Hace cuánto que trabajas en la docencia? Hace 13 años. Todos esos años han sido en este colegio y haciendo algunos tiempos en otras escuelas. Bueno, la verdad es que cuando yo entré acá a la escuela, siempre me acuerdo que una de las directoras de ese momento me tocaba un sexto año, que era aparentemente muy difícil. Y me dijeron, suerte con ese sexto, una cosa así. Entonces, fue como una experiencia un poco difícil en ese momento. Pero el resto no, el resto fue una experiencia muy linda, muy buena en general. Cada grupo, cada año tiene sus particularidades, sus cosas buenas, sus cosas no tan buenas, como todo, ¿no? Pero desde el punto de vista de los contenidos, hace algunos años podíamos dar más. Bueno, para volver al tema que tenemos ahora, que son los 50 años, sabemos que va a haber una gran fiesta por ello, y quisiera saber cómo le afecta el evento. A mí me toca trabajar en la preparación del acto académico y de algunas otras actividades. Estamos planificando, vamos a ver si llegamos bien para una feria de ciencias y artes con la profesora Tesorier y otros docentes, para cerca de fin de año, por supuesto, como parte de los eventos especiales con los que pensamos celebrar. No va a ser una sola celebración, son varias cosas. Y me llegan, hay muchas, pero hay una en particular que le pertenece a un psiquiatra que estuvo en los campos de concentración de Auschwitz en Alemania en la Segunda Guerra. Él se llamó Víctor Frank, no hace tantos años que ha muerto, y fundó toda una escuela de pensamiento y de psicoterapia que tiene que ver con el sentido de la vida. No siempre podemos elegir lo que nos pasa, pero siempre podemos elegir lo que hacemos con lo que nos pasa.
a mí me parece muy importante esto, porque creo que tiene que ver con la capacidad que cada persona tiene de trascender sus circunstancias, sus limitaciones, sus dificultades, y que tiene que ver con todo lo que hemos hablado antes de la, durante la, el resto de la entrevista. Y creo también que la educación tiene mucho que ver con eso. No es lo único, pero la educación tiene mucho que ver con eso. Poder saber qué hacer, poder elegir qué hacer con eso.